Buenos Buenos días. días. Ahorita ya acabamos de desayunar. I went to go work out this morning. Él se quedó bien dormidito. Por No se fin. despertó para nada. Even when I came back from my workout, ya eran las 7:30 and he was still in bed sleeping. Pero Estoy bien cansado, pero siento como que me pasó un tren, como que... no, my legs feel so sore. Pero me voy a bañar y voy a tratar de ver si voy a grabar un video hoy. Ya acabamos de grabar. Y ahorita está... Ay, gírala. Bien chula. Editando el vlog del día de ayer. Pero ya. Hoy queda... Hoy amaneció lloviendo. Entonces eso significa que mis suegros están aquí. Nadie fue a trabajar. El plan es de que ir de comer y irnos al casino. A ver qué pasa. Mira, sale un volador. Let's go, let's go. Oh, sí, fuga. Fuga. Ya se armó. Que mi suegra nos va a dar 50 cada quien, dijo. ¿Yo por qué? Del Dios, págame. premio que ganó. Sí, pues no me lo has pagado. ¿Pero por qué no te hemos pagado? Porque nos va a dar. No, porque no has dado tú tu parte. Entonces queda descalificada porque no entró su. No pagó usted. No me hagas que le haga como alguien dice, por billetes lo haces. Ajá. Sí, es famosa. ¿Usted cree? Toda la cuestión siempre la quiere ella. Y siempre interrumpa uno. Cuando tú no hablas, siempre lo deja, lo para de hablar. Todo por enseñarles algo en su teléfono, que algo más importante que tenga que decir de ella. No, ¿no lo has notado que ha enflacado? ¿Sí? ¿Cuando lo agarras en las noches? No te da vergüenza, mija. Ahora sí. Llegamos a la casa grande. A tomar café. De caro. El café caro. Chimón. Dale. I can barely move. My calves are sore too. ¿Todo? Hey boy. Véngase, I wait. Hey, how come it's not raining over here? Ah, I'm about to fall. Saca el dinero. Los bonos cayeron, los bonos. Ya, la misma vez. Nomás que a nosotros nos está pagando. Y otra vez. Ay, ya no nos toca nada. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira, lo bueno que estoy a dieta, dice mi suegra. Sí, mira, mira. Mira, ¿y tú? ¿Y aquel coche? Es de aguacate. Ahí viene mi dad, ahí viene mi dad. Chequen su plata, a ver qué pasa. Oh, yes, very good, very good. No, it's only a one side. Oh, wow. Everything else is perfect. ¿Qué pasó? Life. ¿Qué pasó con la dieta? ¿Qué piensa de qué? Ay. Al día más rato, ¿no? Está bien bueno, ¿verdad? Al rato bien. Bien la dieta, bien. Sí, si la vamos a romper, hay que romperla bien. Alguien le preguntó por qué carpintería suegra en todos los lugares en California. Porque carpintería es el mejor lugar que hay.
que yo conozco hasta ahorita, pues. Que no me movería de aquí si no es necesario. ¿Es negro? ¿Por qué carpintería? De todos los lugares de California, ¿por qué carpintería? ¿Por qué carpintería qué? ¿Por qué lo escogiste? Para vivir. Vivir. Porque de ahí sí, por trabajar. ¿Ahí llegas a trabajar? ¿Y ya? No. ¡Ey! Sí, ahí llegué, ahí me gustó. ¿Te gustó? De este lugar. ¿De todos los lugares que trabajas? Sí, es el lugar más mejor de California. You heard it here first. Carpinteria, best place in California. ¿Qué quería? ¿Qué decía? Nada. Nada, que no quería. ¿No me lo trajo mi papá? Sí. ¿Te verdad, Yari? Aguante, estás igual que Richie Lulo. Te enganchamos a la mentira. Estás llena de chocolate en la I. ¿Es eso? ¿Es ¿Quieres nomás? Stop, this is... Está bien, es nomás, hoy nomás, nomás por hoy. Nomás te ves en... Todos los gatearon, menos yo. Mami, sí. Qué poquito, pero era qué poquito. No, pero... ¿Qué comieron ustedes? No, yo le voy a dar maldín. Yo también ahí le voy a dar a tu papá aquí. Ay, pues, ¿cómo que? Te puede ganar. Ni modo de venir a este lugar y no comer este pan. Dude, baby, it's fucking wine. It's what? Wine. ¿Está bueno? Hey. Ahí me dejas, ¿eh? Está bueno. I feel like I haven't talked to you guys in a while, but... Ya nos vamos a ir de aquí del casino. Ma, ¿tú ganaste o perdiste? Yo soy el centauro. Yo gané, ah, porque yo le presté dinero a tu papá. Y yo soy la chingona de chingonas, ¿eh? Para que vean. Quiero el ojo, parchado. Ay. La grosera. Te faltaba un paro. No, ¿tú ganaste, mami? ¿Tú ganaste? No, pero... Perdí poquito, no mucho. 80 dólares. Yo, por la mera neta, perdí 50 dólares. Pero no salí perdiendo porque tu papá ganó y me va a dar de ahí. Disque, disque. So, Daddy, ¿de cuánto me va a tocar? No, te voy a dar un dólar para que veas. Just a dollar. Bro, did you win? Al último perdiste, ¿verdad, güey? ¿Pero por qué? Karma. Dude, guys, le dije que jugáramos de vaquitas y no quiso al último el cabrón. Pues, ¿qué creen? Se le regresó the karma for being an asshole with me. Y perdió. Perdió. Perdió el cabrón. ¿Y tú, baby? A mí me la metieron doblada. No, ¿en serio? ¿Bien doblada y seco? No. I honestly want to cry, guys, because look at my face. Can you guys see this? Oh, let me get closer to the light. Look at how freaking bad my skin is right now. I really got a bad allergic reaction to that mask last night. This morning, I noticed that it was really bumpy, and I was like, okay, maybe it's still, like, you know, trying to go down. But no, right now, I'm noticing that it just fucked up my face completely, like... I wanna cry, guys. Ay, güey, mira. Ya me miro más más blanquito. Ay. Me acaba de poner la crema. ¿Y yo cómo miro? Puteada. Ay, chula. No te agüites. I'm sad. How can I not be sad? That shit fucked me up. And then, by the way, if you guys are wondering which one I used the Juice Beauty Brightening Green Tea Mask. Pero él también la usó y él no le hizo efecto, así que digas... No, pero ¿cómo se llama? ¿Peel? It's a peel mask. Peel mask. Pero a ti no te hizo efecto, ¿verdad? No, a mí sí me quedó... Bueno, tengo mi cara media puteada, pero ya, no. No me hizo nada. Él no le hizo nada y a mí, en cambio... That shit, like, really fucked me up, like... Tuviste una reacción fea, huh? Yeah, I am bumpy as hell everywhere. Está en el cuello. Yeah, even down here, because in the directions, dice que te lo apliques en el neck. So, that's what I did. I kind of applied it a little bit on the neck. It's for sure that, I mean, that was the only product that I applied, like, all the way down here. And this is up to where I have my reaction, so...
definitely had to be that mask, and it broke me out, like little tiny like granitos everywhere. Like some of them are like actual pimples, and I'm like, no. So now I have to like start from square one to clear it up again. Well, I mean, this is gonna have to, I'm gonna have to wait for it to just go down. So right now the only thing that I'm doing is just adding a normal like light moisturizer. But your skin feels so soft, honestly. It does. Di eso porque quieres una buena noche ahorita, ¿eh? What the fuck? Anyways. But yeah, nos vamos a dormir. We didn't really do much today. Well, actually, we did. Lots of work. We filmed a video, which was on the look that I did. It's not a tutorial. It's a first impression. But hopefully, cuando estén viendo este vlog, ya se haya subido. So, si no han visto the first impression video, go check it out on my beauty channel. It's going to be on my Spanish as well. But we also edited my mom's. Y subió su video de cómo hacer chiles rellenos encebollados. O no, ahogados. Ahogados. O de crema, o como le quieran decir. But she uploaded that on her channel. Así que si quieren ver cómo cocinar los chiles ahogados o cómo les llaman ustedes, con crema. O cómo los conocen. Porque también creo que hay gente los conoce chiles poblanos. So yeah, we did that, and then we picked up some PR packages, and then after that, that's when we were like, okay, whole family is here, because hoy estuvo lloviendo. Like bastante, so bueno, llueve, no necesitan trabajar my family, because the nursery is like literally watering itself. So yeah, they got the day off, so we went to the casino because that's what my parents love to do as their free time. Y pues fuimos y yo perdí $50, and you said que a ti te la metieron doble y seco. But yeah, hopefully you guys had fun watching us, and we will see you guys tomorrow. Bye. Bye. Bye.